Hola amigos, ¿cómo están? Soy la señora Gabriela con otro cuento para ti, ¿verdad, Cuervo? Y hoy está aquí Cuervo para contarnos una fantástica historia, que es una fábula, ¿verdad, Cuervo? Y te vamos a explicar qué es una fábula. Pero primero vamos a cantar nuestra canción que cantamos cada vez en inglés y en español. Pero hoy tenemos un problema, ¿verdad, Cuervo? Bueno, mira. Yo hablo inglés y español, pero Cuervo, ¿qué crees? Cuervo nada más habla Cuervo. Así que lo que vamos a hacer hoy es pues cantar la canción en español y en Cuervo, la canción que siempre cantamos para decir hola, ¿está bien? Y tú pues ya entenderás un poquito por qué a Cuervo, bueno, no le sale tan bien, pero hace lo mejor que puede y vamos a cantar la canción. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. De hecho, lo hizo muy bien, Cuervo, ¿verdad? ¿Te salió muy bien? Muy bien, amigos. Antes de que empecemos con la historia, te voy a decir que lo que te vamos a contar hoy es una fábula. Y una fábula es, lo que significa una fábula, es un cuento, pero es un cuento que tiene una moraleja al final. Y quiere decir que una moraleja, tú a lo mejor nunca has escuchado la palabra, a lo mejor sí, una moraleja es una enseñanza, algo que la historia te quiere enseñar. Esta fábula fue contada hace muchos años y otras más por un señor que era muy sabio. Y él le gustaba contar fábulas donde los personajes eran animales. Y esta fábula, de hecho, se llama El Cuervo y la Jarra. ¿Verdad, Cuervo? Era El Cuervo y la Jarra. Y este señor se llamaba Esopo. Su nombre era Esopo y era muy, muy sabio. Esta es una de sus fábulas, entonces, y te quiero decir, ¿tú sabes qué es una jarra? Mira, una jarra es algo como esto. ¿Tú te das cuenta que tiene esto? Es agua, muy bien. Agua. Tenemos agua ahí adentro. Y una jarra. La historia es contada con una jarra. Es algo como esto, pero tiene una manija aquí. Tiene algo que para que pueda servir el agua. Yo no tengo una manija, pero tenía esta base. Entonces la vamos a llamar que era una jarra para poderte contar la historia, ¿verdad? Y también, bueno, ahorita es invierno. La historia no pasó en invierno. Pasó en un día de verano. Un día de verano con tanto calor. Tantísimo calor que el pobre cuervo necesitaba tomar algo. ¡Agua! ¡Agua! El pobre cuervo estaba, pero con muchísima sed. Y buscó, y buscó, y voló alto, y voló bajo, y voló cerca de ti, y lejos, y más lejos. ¡Oh, ay, pobre cuervo! Y bueno, no podía encontrar agua. Como estaba pasando el día, más y más calor había, ¿verdad, cuervo? Y el pobre cuervito no podía encontrar nada de agua. Pero de repente, que encuentra algo. Y era una jarra. Y el cuervo estaba muy contento, ¿verdad? Porque dijo, bueno, ahora sí ya me la voy a tomar, pero que no puede ser. No. Hay un problema, ¿verdad? Si tú te fijas, ¿qué pasa aquí? La jarra tiene un cuello muy angosto. Y el cuervo, enséñales, cuervo.
Sí, y el cuervo tiene un cuello muy ancho, ¿verdad, cuervo? Y cuando él trata de tomar agua, ¡ah! No cabe su pico. ¡Ah! ¡Qué mal, cuervo! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿No sabes qué vas a hacer? Mira, si tú tuvieras un popote, ¿podrías poner el popote? ¿Tienes un popote? No. Oh. ¿Qué otra cosa podrías hacer? Si tú tuvieras manos, ¿podrías agarrar la jarra y tomártela así como un vaso? ¿Tú tienes manos? Ah. No, él tiene alas. Él es un ave, no tiene manos. No tenemos un popote. ¿Qué podrá hacer? Y entonces el cuervo estaba, piense y piense qué podía hacer. Y veía la base por un lado, y la veía por el otro, por arriba, por abajo y por todos lados. ¿Qué crees que está haciendo el cuervo? Exactamente, el cuervo está pensando. Y tú sabes que los cuervos son animales muy inteligentes, ¿verdad, cuervo? ¿Y qué significa ser inteligente? Ser inteligente significa que la gente usa, o los cuervos, o cualquier otro animal, usa su cerebro para solucionar problemas. Y aquí el cuervo tiene el problema de que no se puede tomar el agua. Pero él ha estado pensando, ¿verdad, cuervo? ¿Tienes una idea? Sí, tienes una idea. ¿Crees que puedas solucionar el problema? Dice que sí, que puede solucionar el problema. Y entonces el cuervo fue a buscar cosas. ¡Ay, mira! El cuervo trajo una piedra. ¿Y qué vas a hacer, cuervo? El cuervo echó la piedra en la jarra. Y luego el cuervo regresó con otra piedra. Y puso la otra piedra en la jarra. Ay, me pregunto cuál es la idea. ¿Ves alguna diferencia en el agua? Bueno, creo que sí, creo que el agua está subiendo. ¿Será eso? Ahí viene el cuervo otra vez. Y echó otra piedra. Creo que el cuervo está muy emocionado. Y otra piedra. Y una más. ¡Ay, mira! ¿Puedes ver ahí qué está pasando? ¿Dónde está el agua? Exactamente. El agua ha subido porque las piedras están ocupando espacio donde el agua está. ¿Tú crees que ahora ya puedas tomar? De agua y otro traguito de agua. Y eso estuvo muy bien, cuervo. Muy inteligente nuestro amigo. Y así es como solucionó su problema. ¿Y tú cuál crees que era la moraleja de la historia? La moraleja de la historia es que poquito a poquito puedes solucionar los problemas que te aflijan. Muy bien, cuervo, no cabe duda que eres un animal muy inteligente. Amigos, les tengo una pequeña, muy pequeñita historia de dos cuervos campestres. Eso quiere decir que vivían en el campo y vivían en sus propias casas. Un día, uno de los cuervos, abrió la puerta, salió, cerró la puerta volvió hacia arriba y voló hacia abajo y luego voló hacia un lado, hacia el otro, abrió la puerta, entró a su casa y la cerró. Más tarde, el otro cuervo abrió la puerta, salió, cerró su puerta, voló hacia arriba, voló hacia abajo
el polo hacia un lado, hacia el otro. Abrió la puerta, se metió a su casa y la cerró. Pero más tarde, los dos cuervos salieron al mismo tiempo. Abrieron la puerta, cerraron la puerta de su casa, volaron hacia arriba y volaron hacia abajo. Volaron hacia un lado y volaron hacia el otro. Y en eso se encontraron y se espantaron y volaron hacia sus casas, abrieron la puerta, se metieron y cerraron la puerta. ¡Qué susto! Vieron a otro cuervo. Estaban tan espantados que después nada más se asomaron por la ventana. El fin. Bueno, amigos, me dio mucho gusto que estuvieran hoy conmigo en otro cuento más. Y los veo la semana que entra con otro cuento. Me dio gusto verlos. ¡Adiós!